Bien, como comentamos en las anteriores clases, hoy vamos a refinar o vamos a ver cómo acabar de manera más o menos práctica nuestro pequeño portal, ¿vale? De tal manera que lo que he hecho ha sido, he traído el ejemplo modificado ya para poder ir viendo directamente sobre el código, pues cómo haríamos determinadas cosas, ¿vale? Si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, mientras abro todo, podéis hacérmela sin problema, ¿vale? Bien, lo que he hecho esta mañana ha sido colgar. Igual que teníamos las transparencias hasta este momento, lo que he hecho ha sido colgar un zip que se llama mandar.zip, ¿vale? En la URL que veis ahí arriba y que acabo de comprobar que está online, donde tenemos cuatro cosas. Por un lado tenemos las transparencias, por otro lado los ejemplos, que el código fuente de los ejemplos que hemos estado haciendo y el que vamos a ver hoy. También os he colgado el libro que os he recomendado, ¿vale? Para el que quiera usarlo. Y también algunos del ficheritos.txt que utilizo para explicar cosas, también están ahí metidos, ¿vale? Luego al final de la clase lo pongo junto con mi correo electrónico y así pues me podéis hacer preguntas también si queréis, ¿vale? Bien, pues lo que vamos a hacer es abrir el ejemplo que he traído preparado. Y vamos a ver pues qué cositas hemos hecho. Y veremos cómo lo hemos programado. Bien, tenemos nuestra página de login como siempre. Entonces, recordemos que ayer metimos en la base de datos un usuario que era Jaime, ¿vale? Y que además la clave había sido guardada no en claro, ¿vale? Vamos a ver la base de datos. Bien, tenemos ahí cuatro tablas diferentes. En concreto, hoy vamos a utilizar la tabla mesas y la tabla de usuarios 3. La tabla de usuarios 3 tenemos lo siguiente. Tenemos cuatro campos diferentes. El identificador, ¿vale? Que se autoincrementará de manera automática sin que nosotros tengamos que introducir nada. Nombre, password y, como comentaba un compañero vuestro ayer, level, ¿vale? Ese level lo vamos a utilizar como pues algún tipo de identificador donde podamos distinguir entre si va a ser usuario con privilegios medios, ¿vale? Podemos tener múltiples niveles. Yo, el ejemplo que he hecho, simplemente va a tener dos niveles, el de administrador y el de usuario limitado, ¿vale? Así que en vez de utilizar un tiny int, pues podríamos haber utilizado un booleano y ya está. Bien, y podéis ver cómo está rellenado. En este instante está rellenado por cuatro tipos de usuarios y cada uno de ellos tiene un nivel de privilegios diferente. Como veis, ahora mismo, sin haber visto qué clave yo le he puesto, vosotros no sabéis qué claves tienen. Así que bueno, hemos cumplido lo primero que comentábamos hace dos días. Vale, por otro lado, he creado una nueva tabla que se llama mesas, que es la que contendrá nuestro pequeño catálogo de mesas.
Vamos a ver directamente su contenido. Bien, y pues esto es lo que se me ocurrió poner ayer. El identificador de producto, el nombre del producto, un nombre corto, una descripción relativamente larga, el precio y la foto, ¿vale? El precio es un double, la foto. Lo que nos va a permitir es, vamos a tener un directorio donde el administrador ha ido subiendo las fotos o lo que queramos, ¿vale? De tal manera que con el campo foto vamos a poder seleccionar de manera automática la fotografía de ese producto. De tal manera que cuando accedamos al panel, digamos, de control, vamos a ver las fotografías que vamos a haber leído directamente desde la base de datos, ¿vale? Bien, pues vamos a loguearnos y nos vamos a loguear con un usuario normal, ¿vale? Pues esto es una pequeña muestra de toda la potencialidad que vamos a poder tener. Lo que podéis ver es que se ha creado una tabla con los diferentes productos de manera dinámica, ¿vale? Si hubiéramos tenido 500 productos, se hubiera creado una tabla de 500, donde podemos ver el nombre, la descripción, fotografía y el precio, ¿vale? Además, estamos utilizando las cookies aquí arriba, ¿vale? Estamos añadiendo la típica cabecera, ¿vale? Y el típico footer abajo, ¿vale? Que podremos ir añadiendo automáticamente en todas nuestras páginas, con simplemente poner un include header o un include footer, como veremos ahora en el código. Vamos a hacer un logout y vamos a entrar como administrador. Y ahí veréis un pequeño cambio que he hecho, de tal manera que se puede ver rápidamente que podemos generar contenido dinámico con la misma página. Para un administrador y para un usuario limitado van a aparecer opciones diferentes. No me he currado especialmente eso, simplemente veréis una opción. Pero se puede extender tanto como queráis. Mirad, vamos a entrar como administrador. Bien, no aparece la opción que tenía preparada. En fin, vamos a ver el código, porque lo que he hecho esta mañana ha sido introducir otras cosas de cookies y es posible que, pues bueno, no haya salido como queríamos. Recordemos que las cookies las podemos utilizar para recordar el usuario y la password si el usuario lo desea, el típico clic de recordar, ¿vale? Podemos hacer que se quede guardado en una cookie de tal manera que la próxima vez que el usuario se logue no haga falta introducir estos datos, ¿vale? Entonces eso es lo que he introducido esta mañana y que posiblemente haya hecho que esto pues no funcione bien. Vamos a ver los códigos, ¿vale? Mirad. En primer lugar, vamos a ver el contenido que genera, el código que genera esta página, ¿vale? Para que veáis que el contenido se va a generar de manera dinámica. Bien, esta es es el archivo menú 1 con el que hemos estado trabajando estos días, pero con modificaciones, ¿vale? Fijaos que lo primero que hacemos es requerimos todas nuestras funciones auxiliares que tenemos guardadas aquí en auxiliares, ¿vale? Como conectar a la base de datos, desconectar, validarnos, contador de visitas, etcétera. Bien, justo después nos validamos, ¿vale? Esto es necesario, recordemos, para que un usuario que no haya pasado por la parte de login no pueda acceder directamente ahí, ¿vale? Visitas muestra la última vez que se hizo algún tipo de movimiento dentro de la página con la cookie, recordemos. Bien, y aquí pues he hecho el include header y el include footer aquí abajo, ¿vale? Que es el que nos muestra este header
y este footer, con la línea esta también, ¿vale? Vale, ¿y ahora qué queremos hacer? Queremos mostrar una tabla con el listado de mesas de productos que tenemos. Así que tenemos que hacer, pues, tenemos que introducir las cuatro próximas líneas, ¿vale? Recordemos que habían 5 pasos, simplemente pasa que ConnectaBD ya hace 2 de ellos, ¿vale? Se conecta a la base de datos y además hace el MySQL DB. Selecciona la base de datos, ¿vale? Nos conectamos a la base de datos, lo primero. Nos creamos una variable auxiliar que no es necesaria, donde vamos a ver la query, ¿vale? Si quisiéramos, podríamos hacer esto así. Y no pasaría nada, ¿vale? Vamos a dejarlo como estaba. Nos preparamos la query y la realizamos, ¿vale? Justo después de eso, cerramos la conexión. Ya no necesitamos más la conexión en ese momento. Ya tenemos en la variable result el result set de todo lo que tiene esta base de datos. En concreto, tenemos todo esto, es lo que ha devuelto. Si os fijáis, select asterisco from mesas, acaba de devolver todo esto. ¿Vale? Exactamente la misma consulta que tengo aquí hecha. Vale. Lo primero que hacemos es, si el número de filas que se ha devuelto es mayor que 0, entonces vamos a empezar a generar la tabla en HTML que podéis ver aquí, ¿vale? Si hay algún valor, entonces sabemos que vamos a tener que crear una tabla, la creamos. Entonces, preparamos la tabla, preparamos la primera fila, ¿vale? No es necesario. Vale, me pregunta a vuestro compañero si la tabla de las mesas y la tabla de usuarios debe estar en la misma base de datos. Para nada. Sin embargo, tenemos que hacer una pequeña modificación si queremos hacer eso en esta... Voy a ampliaros esto. Esta función ConnectaBD, en ningún momento le estamos pasando como parámetro la base de datos que queremos utilizar. Si te fijas, ConnectaBD, esto lo hace así, ¿vale? Y después selecciona la base de datos prueba porque nosotros queremos, ¿vale? De normal, esto es un tanto, pues bueno, académico para que lo veáis, pero lo suyo sería que aquí se le pasaran 4 parámetros. El host, usuario, clave y la base de datos que queremos utilizar, ¿vale? Como parámetros. Si queréis lo cambiamos ahora al vuelo. Y aquí se le pasa esto, de tal manera que vamos a poder utilizar esta misma función en todas nuestras partes del código. Que queremos conectarnos a una base de datos que está en un host, nos conectamos a esa. Que queremos conectarnos a otra, ¿vale? Con un usuario, con otro, como os comenté el otro día, muchas veces vamos a tener múltiples usuarios con diferentes niveles de privilegios. En este caso, siempre nos estamos conectando con el mismo, pero no tiene por qué, ¿vale? Bien, una vez hemos hecho la consulta, tenemos, como digo, el result set aquí guardado en esta variable. Cogemos, comprobamos que tenemos algún resultado y por tanto empezamos a generar toda esta tabla en HTML. Y ahora lo que sí que hacemos es un bucle while donde vamos leyendo línea a línea. Si os fijáis, aquí me devuelve 3 líneas, 1, 2 y 3, ¿vale? Pues vamos a hacer un bucle que se va a repetir 3 veces donde va a ir haciendo un fetching de cada row, de cada fila, ¿vale? Del result set. Para cada fila va a guardar los valores dentro de esta variable. De tal manera que esto va a ser un array que se va a llamar valores 0, valores de 1, valores de 2, valores de 3, valores de 4. ¿Vale? Pues bien, empezamos a rellenar nuestra tabla. Eco todo esto, ¿vale? Para empezar a generar otra row y mostramos el valor número 1, que es el nombre del producto. Después el valor número 2, que es su descripción, y fijaos el detalle que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos para que se muestre esta imagen? Esta imagen está guardada, si accedemos a nuestro servidor web, está aquí, podéis ver todo esto, y tengo una carpeta de imágenes que el usuario habrá subido de alguna manera, o a lo mejor nosotros hemos creado la función de subida de imágenes si queremos, con PHP.
¿Vale? Y aquí están cada una de las imágenes. Si nos fijamos, pueden tener el nombre que quiera, siempre y cuando esto coincida con el nombre de la foto asociada a cada producto. Entonces, la mesa con identificador número 5 tiene la fotografía 2.jpg. De tal manera que aquí podemos ver que la mesa número 5 tiene la 2.jpg. ¿Vale? Vale, ¿cómo hacemos esto? Pues simplemente concatenamos como si quisiéramos poner una imagen normal en HTML. Simplemente que el nombre de la imagen lo vamos a poner dinámicamente con lo que hayamos leído en la base de datos. Y podéis ver que aquí simplemente le digo que ponga una imagen nueva con el nombre de la imagen que acabamos de leer de la base de datos. Campo número 4, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Bien, hemos leído eso por ahí. Generamos más. Y esta es la parte que no ha funcionado ahora cuando lo he probado. ¿Vale? Y es, si el usuario tiene nivel de privilegios 1, ¿vale? Administrador, o como le hayamos creado este sistema, ¿vale? Además va a añadir un elemento nuevo a la tabla justo a su lado que va a permitir borrar ese elemento de la base de datos. ¿Vale? De tal manera que cuando el usuario pinche, aquí aparece borrar, si accede como administrador, pinchas y se borra ese elemento, esa mesa de la base de datos para siempre. ¿Vale? Igual que he hecho eso, podemos hacer que se actualice el precio poniendo un campo de texto o lo que queramos. ¿Vale? Bien. Imaginaos, vamos a quitar esto, ¿vale? Para que lo haga siempre. Y recargamos. Tenemos eso ahí. Cuando yo pinche borrar, fijaos la URL a la que va a llevar, que casi no se ve ahí abajo. Fijaos, llama a un fichero que se llama elimina, ¿vale? Y le pasa el identificador de lo que tiene que borrar. ¿Vale? Ahora veremos qué problemáticas puede tener eso o no. Bien. Y por último, pues bueno, acaba la row y pues esto lo he dejado aquí para que, bueno, para que sepáis que esto se debe hacer. Una de dos. O acaba nuestro programa en PHP, ¿vale? O debemos liberar la memoria ocupada por el result set. En estos casos estamos utilizando tablas muy cortas. Pero cuando estemos utilizando tablas de 10.000 elementos, eso ocupa espacio, ¿vale? Y ocupa memoria. De tal manera que la memoria se libera cuando acabe el script en PHP. En este caso, sabemos que va a acabar ya mismo. Va a acabar la tabla, va a mostrar el logout, el footer y acaba. Así que esto no sería especialmente preocupante si no lo pusiéramos, ¿vale? Pero si este script en PHP va a ser muy grande, va a seguir realizando muchas tareas, es recomendable que utilizáis la función MySQL Free Result, ¿vale? Para liberar toda esa memoria, ¿vale? Bien, dejo eso ahí, acabamos la tabla y ya por último pues hacemos lo mismo que siempre, ¿vale? Y añadimos además el footer. Ahí tenemos esto, ¿vale? Así es como se ha generado. Vamos a ver el contenido de nuevo. Veis que todo sigue igual. Vamos a coger y vamos a ejecutar, pues borrar de una de ellas, ¿vale? Operación realizada, ¿vale? Y vamos a comprobar si ha habido alguna modificación. Efectivamente, ha desaparecido el identificador número 5, que era el que hemos enviado a eliminar.php. ¿Qué hace eliminar.php? Pues muy sencillo. Como veis, hasta ahora siempre hemos trabajado con consultas de selección, pero ahora vamos a hacer nuestra primera consulta, pues, de modificación, de update de nuestra base de datos. Vamos a eliminar y tenemos lo de siempre. Necesito mis funciones auxiliares, valido que nadie pueda entrar a borrar los campos de mis tablas sin haberse logueado, ¿vale? Es más, aquí además deberíamos validar que la persona que entra debe tener los privilegios que tiene que tener, ¿vale? Eso no está hecho. Mostramos el header, nos conectamos a la base de datos y aquí empezamos con lo que un compañero vuestro comentaba ayer. ¿Qué ocurre con los SQL injection, ¿vale? Pues bien, tenemos tres maneras fundamentales de luchar contra ello. Hay más, ¿vale? La primera es utilizar la función genérica de PHP que es addSlashes, ¿vale?
Add Slashes lo que hace es escapar todos los caracteres extraños, ¿vale? Que no sean, pues, alfabéticos o numéricos, los escapa con una contrabarra, ¿vale? Después tenemos la función de MySQL, MySQL Real Escape String. Hace una cosa muy, muy parecida. Sin embargo, esto es una función directamente que proporciona las funciones de MySQL de PHP. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Realmente hay poca diferencia, ¿vale? Pero es importante, y lo veréis que lo vamos a hacer en otra de las páginas, vamos a utilizar justo esto, es importante que notemos una cosa. MySQL Real Escape String requiere que haya una conexión a base de datos ya creada. ¿Por qué? Porque está utilizando funciones de MySQL, no funciones de PHP, ¿vale? Así que esto solamente podremos utilizarlo cuando ya tengamos una conexión a base de datos creada. Bien, y por último, una manera relativamente curiosa de hacer esto es pues con castings o con comparaciones de enteros, de tal manera que si alguien intenta meterme caracteres extraños y yo hago un casting entero y esto no coincide con lo que se me ha pasado, es que alguien ha intentado meter caracteres chungos dentro de la consulta. Vamos a ver esto en una transparencia, ¿vale? Y después volvemos aquí, porque a lo mejor las personas que no estéis pues habituadas a estos temas, pues os sentís un poco perdidas ahora. ¿Queréis que lo veamos? Vale. Mirad, es súper sencillo. Es uno de los ataques que son más fácilmente entendibles. Mirad esta transparencia, ¿vale? La número 49. Imaginaos que yo, pues, programo como todo el mundo espera que trabaje, ¿vale? Y hago esta consulta de selección. Select asterisco from members where user, bla, 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 ¿vale? Y la password, pues, mi pass. Vale, todo es correcto. Pero ¿qué pasa si alguien intenta acceder y no sabe su clave o su password o está teniendo intenciones, pues, bueno, que no son buenas? Pues puede hacer lo siguiente. Puede coger y escribir justo esto que veis aquí. Tontería, comillas, or, 1 igual a 1, guión, guión. Bien, la explicación de esto es... imaginad que este contenido es el que metemos en nuestra consulta. ¿Qué va a hacer? Va a poner un usuario cualquiera, va a cerrar la comilla y le va a poner una condición que se cumple siempre. O 1 es igual a 1. Esa condición se cumple siempre... Y después el guión guión es para que MySQL no siga interpretando el resto de consulta SQL. De tal manera que acabamos de conseguir pues cosas como lo que os he explicado. Yo no sé usuario y contraseña y podemos hacer la prueba. ¿Recordáis cómo comprobamos si nos habíamos logueado al principio? Contábamos el número de líneas que nos había devuelto. Si nos había devuelto más de una línea es que estábamos logueados. Vale, perdón. Bien. Mirad esta consulta. Lo que está haciendo este tipo de ataque es, donde pone admin, el usuario va a poner... tontería. Va a cerrar comillas, va a poner or 1 igual a 1, va a hacer un guión guión, ¿vale? Que ahora no lo voy a poner yo, y ya está. ¿Qué va a conseguir esto? Devolver todo, ¿vale? Imaginaos que esto no es una consulta de acceso, simplemente es una consulta de visualización. Acaba de conseguir mostrar todos los usuarios de nuestras tablas. Esto puede ser grave contra la privacidad, pero imaginaos que hace esta consulta que veis justo aquí debajo. Comillas, X comillas, drop table members. Acaba de fundirse toda la tabla de usuarios. Ya nadie puede acceder a mi base de datos y nadie puede acceder a mi página. ¿Vale? Acaba de tirarme la página abajo. Y así hay muchas otras maneras de hacer esto, ¿vale? Bien, ¿cómo se arregla? La manera de arreglarlo es muy sencilla. ¿Qué ocurre si yo no permito que un usuario meta caracteres extraños como comillas, guión, guión, etcétera, etcétera?
Si yo todo eso lo escapo, MySQL no va a entender ese contenido porque va a tener caracteres de escape y no va a ejecutar nada. Vale. Entonces, por eso os digo que existen tres maneras de hacerlo. La primera con MySQL Real Escape String, ¿vale? Y después con add slashes, ¿vale? Add slashes hace lo mismo, pone todo esto. Vale. Fijaos lo que acabo de hacer aquí. ¿Para qué me voy a molestar en poner el add slashes o cualquier otra cosa? Si puedo comprobar que el identificador de silla que queremos borrar siempre va a ser numérico, pues sabemos que es numérico. Entonces aquí voy a recibir el número 4. Y aquí, si le hago un casting entero, debería darme un 4 también. Un 4 hecho un casting a 4, perdón, un casting entero debería ser un 4 también. Si es diferente, es que ahí alguien está intentando meterla. ¿Vale? Entonces, pues bueno, hacemos que el script pare. DAI lo que hace es que se deja interpretar el script en ese momento, saca por pantalla el contenido, el texto que le pongamos ahí y listo, ¿vale? De tal manera que no conseguiría acceder a la parte de consulta. No va a poder ejecutar lo que esa persona quiere, ¿vale? Bien, pues como veis, lo que hemos hecho ha sido borrar una mesa cuando le hemos dado a borrar. ¿Qué hemos hecho? Pues si nos olvidamos de la parte de SQL Injection, simplemente hemos hecho una query normal y corriente, delete from mesas, donde el identificador es lo que se me ha pasado por get. ¿Vale? Cuidado, esto está mal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este caso el parámetro que estamos pasando lo estamos pasando por el método get, ¿vale? Lo estamos pasando en la URL. Así que aquí había una errata. Vale, una vez tengamos esto, ya sabemos que aquí hemos llegado con algo bueno, ejecutamos la query, cerramos la conexión y ponemos operación realizada. Listo, ¿vale? Podríamos esforzarnos un poco más y hacerle un redirect y que apareciera que ya se ha borrado lo que queramos, ¿vale? Sobre el SQL Injection podemos ver en otro sitio donde sí que hemos hecho el MySQL Real Escape String, ¿vale? Y es aquí. Un segundo. Validar. Fijaos aquí cómo efectivamente estoy leyendo los parámetros que me ha metido el usuario. Los estoy escapando primero y después ya se los doy de comer a la base de datos. Vale. Uy. Fijaos lo que hemos hecho aquí. Lo que hemos hecho aquí es de dónde se va a llamar a esta función. Recordemos que cuando el usuario hace el index, ¿vale? Accede al index, va a pasar por el método, hasta ahora siempre utilizamos el método get, ahora ya lo hemos cambiado a método post, y va a llamar a validar.php. Como digo, cualquier cosa que se le dé de comer a la base de datos debe ser escapada. Lo haya metido el usuario o lo hayamos metido nosotros. Y ahora veréis a dónde voy. En este caso, el usuario ha podido llegar aquí. Poner el comillas or 1 igual a 1. ¿Vale? Y seguir para adelante. Entonces, esto queda claro que tenemos que escaparlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, puesto que aquí ya tenemos creada la conexión a la base de datos, pues bueno, he aprovechado para utilizar otro método que es MySQL Real Escape String, ¿vale? En ese momento lo guardo ya escapado con nombre y pass y seguimos trabajando como hasta ahora, sin ningún problema, ¿vale? ¿Por qué digo que se lo tenemos que hacer siempre que accedamos a base de datos? Porque aquí en teoría, en elimina, ¿quién llama a elimina? El usuario no mete datos. El usuario va a llegar aquí y va a pinchar en borrar, ¿vale? En teoría, nadie va a tener que escribir en la URL borrar o eliminar el número de identificador ni nada similar. Pero el usuario podría hacerlo.
¿Vale? Así que cualquier dato que vaya a llegar a la base de datos, aunque el usuario no lo haya debido de introducir, debemos escaparlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el usuario, si se da cuenta de esto, puede intentar atacar por ahí, ¿vale? No siempre va a atacar donde él deba escribir. Puede hacerlo en cualquier otro sitio. Si se da cuenta que se llama elimina, pues coge y accede por ahí, ¿vale? Esa es la razón por la que también tenemos el escapado en elimina con esta, de esta manera, ¿vale? Vale. Esto por aquí. Más cosas que hemos hecho. Bueno, ya habéis visto que hemos cambiado desde el principio del taller, hace 3 sesiones, siempre utilizamos el método get y por lo tanto se podía ver en la URL todos los parámetros. Lo hemos cambiado a post. ¿Cómo cambiamos la lectura de parámetros de get a post? Pues tan sencillo como que aquí cuando leemos, en vez de utilizar get, que era lo que estábamos utilizando hasta ahora, pues utilizamos post, ¿vale? No tiene más complejidad. Más cosas. Y si nos fijamos en menú 1, aquí, ¿dónde deberíamos preocuparnos de que tengamos una cookie donde quede guardada el usuario y la password para que en próximas sesiones, aunque se haya cerrado el navegador o el ordenador, podamos utilizar esa cookie para entrar sin necesidad de poner usuario y password? Pues bien, se debería hacer aquí, justo en index, donde se nos pregunta el usuario y password. Fijaos que ya estamos haciendo una cosa muy muy parecida con las sesiones. Si yo ya estoy logueado dentro de una sesión e intento acceder a index, él ya solo me redirige a mi menú de usuario. Pues tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero leyendo las cookies, ¿vale? Con el formato que os expliqué ayer. $-cookie accede a esa cookie si existe, ¿vale? En caso de que exista, lo vamos a tener ahí guardado el usuario admin y la cookie pass va a tener toda esa ristra de números. Ahora bien, tenemos que comprobarla. ¿Cómo la comprobamos? Pues bueno, nos tendríamos que conectar a la base de datos, desconectarnos, etcétera. Bien, ¿para qué hacer todo esto si podemos crearnos en algún tipo de función lo mismo que tenemos hecho aquí? O sea, fijaos que aquí nos conectamos a la base de datos, hacemos un escapado de caracteres de estas dos cosas y activamos o desactivamos la variable logged, ¿vale?, de sesión en función de si esa persona aparece o no en la base de datos. Pues esto que estamos haciendo aquí deberíamos hacerlo exactamente igual salvo estas dos líneas, ¿vale? Entonces, aquí lo que le daríamos, digamos, de entrada a la base de datos sería justo aquí y justo aquí las cookies que tenemos, ¿vale? Sin el SHA1, porque la cookie ya está haseada, ¿vale? Lo meteríamos aquí, lo meteríamos aquí. De tal manera que yo os recomendaría que si tenéis que hacer algo de esto también con cookies, os creéis esta funcioncita que tengo marcada, lo saquéis como función y prácticamente os sirve muy muy parecida para aquí en index si existen las cookies y para cuando el usuario se loguea de verdad, ¿vale? De esa manera vais a tener ya listo vuestro sistema con un único acceso. O sea, lo que quiero es que no repliquéis el código que hace exactamente lo mismo. Podría haber copiado y pegado esto aquí y todo funcionaría, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando tenga que mantener eso? ¿Y qué pasa si encuentro un fallo como el que me acaba de apuntar vuestro compañero? Pues bueno, pues voy y lo arreglo en el sitio que es coherente. Pero es que resulta que tengo un copy-paste en otro sitio que es exactamente igual. Uno de los errores que os marco en las transparencias es, si te pasas reutilizando código no lo estás haciendo bien. Unifiquemos todo en funciones, ¿vale? Porque así solamente tenemos que mantener nuestro código una sola vez, ¿vale? Cuando tengamos que hacer algún cambio, porque nos vamos a equivocar. Después quería comentaros otra cosa. Aunque esto es un curso para aprender a programar y por lo tanto estamos haciendo esto, tampoco tenemos que reinventar la rueda. La mayoría de cosas están ya hechas, ¿vale? Si queremos hacer un carrito de la compra, no nos molestemos en hacer un carrito de la compra que nos vamos a tirar una semana o un mes haciendo el carrito de la compra, que seguramente metamos fallos, que seguramente no funcione bien, no sea escalable si vamos a tener un volumen de pedidos o lo que sea.
si ya hay hecho. Buscaos siempre la manera de, antes de poner a programar algo, buscaoslo. Este sistema de login y password está hecho en internet, ¿vale? Podéis utilizarlo con tres funciones, de hecho, son una cabecera de funciones y dos páginas más. Está hecho. Yo os he intentado enseñar a hacer esto y a comprender cómo se hace, pero los fallos existen. Si, ¿para qué vais a programar una cosa que ya está? Programaos lo que a vosotros os interesa que nadie más haya hecho, pero la gestión de usuarios y privilegios está muchísimo mejor hecha en cualquier otro sitio que lo que a lo mejor podáis hacer vosotros, ¿vale? O a lo mejor no, ¿vale? Entonces, tenemos gestión de usuarios, sistema de login y pago, carritos de la compra, todo lo que os imaginéis, la mayoría de cosas ya está hecha, y más en PHP. Entonces, simplemente quería dejar constancia de no reinventar la rueda cuando, o hacerlo solo cuando sea necesario, ¿vale? Bien, también os quería comentar alguna otra cosa. Lo primero, me comentó ayer un compañero vuestro, se me acercó a la mesa y me decía que a él le gustaría que su página cargara en un idioma u otro en función de dónde se le estuviera visitando. Y bueno, eso sí que se hace bastante habitualmente, si muchas veces entráis a páginas y os carga en un idioma u otro en función de o el último idioma que tú elegiste o la primera vez él autodetectará el idioma. Si lo tienes en el navegador en castellano, pues en castellano, en inglés, ¿vale? Bien, esto es muy fácil de hacer también con PHP, ¿vale? Y os voy a enseñar un poquito cómo se hace, muy sencillo. Yo lo que suelo hacer con esto es, la primera vez que accedo a una página, compruebo si existe una cookie que va a quedar guardada indefinidamente por mucho tiempo en el navegador del cliente con su preferencia de idioma. Si no está guardada, es que es la primera vez que me visita, ¿vale? Y por tanto, hago uso de unas determinadas funciones de PHP que lo que hacen es leen las cabeceras de la petición HTTP que se le ha enviado por parte del cliente y le dice, cuando nosotros estamos navegando, ahora veremos dentro de las propiedades de Firefox, tenemos un montón de preferencias donde le decimos los idiomas en qué orden queremos que se nos carguen. Eso es una preferencia de Firefox y de todos los navegadores, ¿vale? Y lo que se hace con eso es, cada vez que llega una petición, eso se envía, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer en el lado del servidor va a ser, vale, esta cabecera que de normal paso de ella, donde me dice en de English, es de Spanish, en función de lo que nosotros queramos, ¿vale? Pues, en función de lo que nosotros queramos, vamos a leer esas cabeceras y vamos a hacer uso de ellas. Si nunca ha entrado a nuestra página, voy a coger y me voy a quedar con la primera preferencia de navegador que el usuario ha elegido. Cuando nosotros nos descargamos Firefox de la página oficial en castellano, por defecto, el lenguaje principal es el español. Si nos lo descargamos en inglés, el lenguaje principal es en inglés, ¿vale? Y después esas preferencias podemos ir cambiándolas. Entonces, cogemos, leemos esas preferencias y las guardamos en una cookie, ¿vale? Para que las siguientes veces que el usuario entre ya quede guardado eso ahí. ¿Por qué? Porque el usuario le vamos a permitir cambiar el idioma con alguna banderita o algo. En el momento en que yo pinche una banderita, eso va a quedar registrado en la cookie y siempre a partir de ese momento vamos a hacer caso de lo último que quiso el usuario, ¿vale? Así que para eso pues también podemos utilizar cookies. También, si lo queremos hacer que no sea persistente para el resto de veces, siempre detectamos el idioma al principio y ponemos el preferido y listo, ¿vale? Bien, aquí hay un código muy, muy basiquito, ¿vale? Donde podemos ver que en vez de utilizar cookies, pues utilizamos sesiones para que en esa sesión en concreto se utilice el lenguaje que se quiere y listo, ¿vale? Fijaos, arrancamos las sesiones como siempre. Si es la primera vez que el usuario entra en esta sesión, ¿vale? No ha entrado múltiples veces desde que ha encendido el navegador, pues no estará activada, no quedará registrada la variable de sesión LAN, ¿vale? LAN de language o lo que queráis, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es hacer uso de esto. Tenemos un montón de información de parte del cliente que se nos envía siempre y que podemos accederlo a través de la variable
$-server, ¿vale? En estas variables podemos acceder desde el lenguaje que tiene el cliente, al sistema operativo que está ejecutando, a la versión del navegador que está ejecutando, tipo de navegador. Tenemos un montón de información, ¿vale? Y podemos accederlas a través de $-server, ¿vale? En este caso a mí me interesa una cosa muy concreta, que es el language que él tiene por defecto, el primero de todos. Entonces, lo que hacemos es, pues, puesto que mi página no va a estar programada en todos los lenguajes del mundo, ¿vale? Imaginaos que me está visitando un ruso, el ruso me va a tener seguramente como primera preferencia el ruso y después el inglés. Entonces, para eso lo que hacemos es un bucle, que es una manera, PHP tiene esta manera de hacer bucles también, ¿vale? Entonces voy a ir buscando el primero que se me adapte, ¿vale? Lo busco y si no encuentro ninguno, pues le pondremos el idioma que nos dé la gana, ¿vale? Pues le pondremos inglés o el que queramos, ¿vale? De tal manera que vamos a hacer una búsqueda para si empieza por ruso, no sé qué tal, todo eso lo vamos pasando hasta que encontremos inglés. Entonces nos quedamos con el idioma inglés. Que encontramos español, nos quedamos con el idioma español, ¿vale? No lo guardamos en una variable nuestra, ¿vale? Que es LAN. Bien, pues aquí tengo los tres idiomas en los que yo tengo programada mi página. Español, inglés y alemán. Si no es ninguna de ellas, pues le ponéis inglés por defecto o lo que vosotros queráis, ¿vale? Bien, y ahí lo que sí que haremos será, nos registraremos esta variable de sesión para toda esta sesión que tiene el usuario activa en su navegador. Cuando cierre el navegador, volveremos a repetir todo este rollo, ¿vale? Si ahora vuelve a acceder a index, ya no va a hacer todo esto, ¿vale? La variable LAN va a estar activa, ¿vale? Y se lo va a saltar. ¿Qué hacemos? Le redirigimos a nuestra misma página, ¿vale? O si queremos a otra diferente. Porque en esta página lo que vamos a tener es, en función de la variable LAN, pues te voy a devolver una información en inglés, en castellano, en alemán, lo que nosotros queramos, ¿vale? Bien, pues eso es otra de las cosas que podemos hacer y que me preguntó ayer un compañero, ¿vale? En realidad lo que estoy haciendo, esto lo he capado, porque hasta ahora lo que estaba haciendo era un header, en cuanto encontraba el primero, le redireccionaba siempre a index y ya está, ¿vale? Así que sí que haría falta romper el bucle. Bien, esto lo meteré también en la documentación que os voy a subir online, ¿vale? Con los cambios que le he metido ahora, ¿vale? Y otro que me ha comentado vuestro compañero, ¿vale? Os lo subo y también tenéis eso ahí listo, ¿vale? Vale, importante, os lo comenté el segundo día de clase. Deberíamos tener siempre dos tipos de usuarios, ¿vale? Fijaos que aquí siempre nos estamos conectando con el mismo, pero como ha comentado vuestro compañero, deberíamos tener cuatro argumentos de entrada con base de datos de entrada, nombre de usuario, clave y, pues bueno, la base de datos a la que nos queremos conectar. Bien, utilicemos un usuario sin privilegios, con privilegios únicamente de select para todas las cosas que necesitamos. La mayoría de todas las conexiones que hemos hecho, que son tres, la de conexión a base de a la conexión a la base de datos para comprobar los usuarios, conexión para mostrar la tabla de mesas en general y la de borrado. En las dos primeras solamente hemos hecho consultas de select. Ahí deberíamos utilizar un usuario que tenga únicamente privilegios de usuario corriente, ¿vale? Cuando hacemos un grant, a ver si tengo alguna por aquí. Aquí, ¿vale? Fijaos que aquí le estoy diciendo grant all privileges, ¿vale? Esto significa que te doy privilegios de todo.
de select, de update, de delete, absolutamente de todo, ¿vale? Entonces, es tan sencillo que como si utilizamos PHP MyAdmin, es muy sencillo darle los privilegios como nosotros queramos. Si lo hacemos a mano directamente desde la consola de MySQL, en vez de decirle grant all privileges, ¿vale? Le decimos grant select privileges y listo, ¿vale? Y solamente le estamos dando privilegios de selección. Bien. Eso era otra cosa que os quería comentar. Bien, no voy a entrar más en profundidad con esto. Preguntas que me queréis hacer sobre esto, porque tenemos que empezar a las 11 en punto con una charla, ¿vale? Entonces, vamos a invertir los últimos 9 minutos en preguntas que queráis hacer, ¿vale? Si queréis hacer algún tipo de pregunta que queráis miraros o que queráis probar con los códigos que yo os doy, después podéis venir y me preguntáis sin problema, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta que queráis hacer? ¿Dudas? Vale. Bueno, como os digo, no os recomiendo que os bajéis el mandar que os acabo de subir, ¿vale? Porque contiene erratas en 2 ficheros, ¿vale? Entonces, os voy a dejar escrito... Bien, esa es mi dirección de correo, ¿vale? Podéis preguntarme sin ningún tipo de problema, incluso después de haber acabado la campus, ¿vale? Y después, ahí os voy a dejar las transparencias modificadas en un ratito, ¿vale? Ya tendréis modificadas las transparencias con lo que os me habéis comentado, ¿vale? ¿Preguntas? Bueno, pues espero que estas charlas... que han sido cortitas, ¿vale? Pues os hayan servido para adentraros un poquito más en PHP y si, bueno, conozcáis un poquito más el lenguaje con ejemplos prácticos, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y nada, espero veros el año que viene.